¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Punto de Encuentro. Como cada martes, el plató de Onda Azul Televisión se convierte en una gran sala de reunión destinada a que en ella se acomoden diferentes colectivos profesionales con la intención de que en esa sala abramos una ventana enorme hacia sus hogares y desde ahí puedan ver... Eh, puedan escuchar eh, explicaciones relacionadas en esta ocasión, en este martes, con la arquitectura, que sean de su interés, del interés de los que están en casa y también del interés de los que estamos aquí. La intención de esta noche es hablar de una conmemoración, de una celebración que se va a llevar a cabo a partir del mes de octubre, a principios del mes de octubre. Vamos a tener en Málaga la oportunidad de conmemorar el Día Mundial de la Arquitectura, el Día Internacional de la Arquitectura y en esta ocasión a lo grande, porque el Colegio de Arquitectos de Málaga tiene la intención en esta ocasión... De, hacer, eh, de ofrecer una serie de actos y de actividades muy interesantes durante toda una semana. Desde el 3 y hasta el 8 de octubre en Málaga hablaremos muy mucho de arquitectura. Nosotros, como siempre, vamos a adelantarnos para que ustedes sepan cuál es esa oferta, en qué consiste y, sobre todo, para animarles a que participen, a que se inscriban y que formen parte de esta celebración. Ya en nuestra sala de reuniones de este martes tengo sentado a los tres primeros invitados. Con ellos vamos a hablar de esta celebración y antes de nada voy a presentarles para que les conozcan. En primer lugar, María Eugenia Candau, es arquitecta. Uh, hola. Bienvenida, hola. gracias por acompañarnos. También nos acompaña Ignacio Jauregui, también es arquitecto. Bienvenido, hola. gracias por estar aquí hoy. Y para terminar, Daniel Rincón de la Vega, es otro hola. arquitecto okay. con el que tenemos el placer de, de contar esta noche. Bien, pues una vez hechas las presentaciones y como les decía al principio del programa, eh, este año la celebración del Día Internacional de la Arquitectura va a ser por todo lo grande en Málaga. Eh, antes de que se me olvide y para que ustedes sepan de lo que estamos hablando, quiero que tomen nota de una página web, la dirección de la página web del Colegio de Arquitectos de Málaga, la van a ver en sus pantallas en, en unos segundos: www.colegiodearquitectosdemálaga.es. Van a poder en ella encontrar información sobre todo lo que vamos a hablar. Esta noche, porque como les decía, desde el lunes 3 al sábado 8 de octubre hay una oferta de cursos, actividades, visitas, eh, actividades un tanto especiales relacionadas con la arquitectura de las que vamos a hablar aquí. Y para empezar, porque uno cuando se encuentra con este programa, lo primero que piensa es, y lanzo la pregunta a los tres invitados, tan importante es la arquitectura, tan importante es esta, se está convirtiendo en la arquitectura en algo tan importante como para que respondamos a esta lo oferta? sido. Cómo se está convirtiendo. Yo creo que siempre lo ha sido. ¿Cómo no va a ser importante la arquitectura? Es realmente la arquitectura es lo más humano que hay. Es nuestro auténtico medio. Para los no profesionales de la arquitectura quería decir. Nos estamos interesando cada vez más y por eso esta oferta. Hombre, eh, claro que nos estamos interesando los no profesionales porque viven en la ciudad uh -huh. y. En, hay que decir si la viven o la sufren. ¿no? <laughs> sí, o que había, todo, ¿no? hay que, pero en todo caso, pues yo creo que claro que les interesa participar uh -huh. y por supuesto conocerla, claro. Uh -huh. Porque la intención de estas actividades es que aparte de los profesionales y los estudiantes, cualquier persona que esté interesada. Uh -huh. Pueda participar de un curso, de una visita guiada, de una explicación, de una charla, de una mesa redonda. De hecho, principalmente. Nuestra intención es que, que los actos acudan al público en general. Durante todo el año, los arquitectos tenemos muchas oportunidades de, de discutir, debatir, escucharnos unos a otros nuestros proyectos, en nuestras historias, pero esta semana. ...se plantea como difusión de, de la arquitectura... Uh -huh. ...y en el caso de Málaga, de la arquitectura que se hace... ...y se ha hecho históricamente en la ciudad. Uh -huh. Así de grande es la primera vez que se hace en Málaga... ...me comentabais antes de, de empezar el programa... ...que en otras ciudades sí se plantea este tipo de actividad, ¿no? Sí, bueno, nosotros hemos, eh, nosotros, Ignacio y yo... Eh, ...somos vocales del Colegio de Arquitectos de Málaga... ...y hemos intentado seguir el ejemplo de... ...la Semana de la Arquitectura planteada en, en Madrid... ...y bueno, tenemos que agradecer públicamente a Paloma Barreiro... sus como digamos, persona encargada de la Semana de Arquitectura en Madrid, en la fundación del Colegio de Arquitectos de Madrid, como una influencia y una ayuda muy importante para nosotros. Ha sido una guía, ¿no? Ha sido una guía inestimable, y sobre todo cuando, bueno, como ya se ha dicho, la arquitectura es algo que forma parte de, de, de la ciudad, y en este caso no solo la ciudad, de la provincia de Málaga, porque también va a haber actividades en la provincia mm. y el apreciar más la arquitectura y el apreciar más y mejor el, el, el patrimonio arquitectónico que hay no solo en la ciudad, también en la provincia, pues yo creo que es eh, un rasgo indicativo de una sociedad más participativa y... y yo entiendo que mejor. Uh -huh. Vamos a intentar desgranar un poco eh, todas estas actividades. Tomen nota porque todavía hay posibilidad de inscribirse y formar parte de esta semana. Eh, tenemos un poco de todo. A mí hay una cosa que me ha gustado, y es la apertura de puertas de diferentes estudios de arquitectos de la ciudad, que va a permitir uh -huh. a los interesados conocer de cerca cómo se trabaja. Sí, como... es una, una idea dirigida sobre todo a los estudiantes, uh -huh. que como todo <coughs> está abierto a, al público por riguroso orden de, de inscripción. Uh -huh. Pero en principio la idea es que el estudiante que, que vive un poco encasulado en la, la parte académica y teórica de, de, de su preparación, pues tenga un primer contacto lo más real, lo más físico, lo más cercano posible con los lugares donde se ejerce la profesión. Hemos elegido estudios de muy distintos tamaños y enfoques para que puedan tener un muestreo. Uh -huh lo que le espera en el ejercicio de la, de la profesión. Bueno, están los estudios de los arquitectos Francisco González y Juan Gavilanes, el estudio de arquitectos HCP asociados, en fin, eh, sí. no voy a nombramos todo, pero... También está construcción Vera y el estudio por ejemplo de Fernández Pérez del Pulgar, que es uh -huh. un arquitecto bastante joven, por lo menos desde, desde, termino, eh, desde el punto de vista de los arquitectos, que siempre se dice que son jóvenes cuando tienen menos de 40 años. <laughs> Uy, pues vamos mal. <laughs> y es no, y... un gran profesional y yo creo que será muy bueno para estudiantes y para la gente en general hmm. poder visitar el estudio de, de arquitectos con tan diversos enfoques. ¿Qué, ¿Qué queríais contar en este cúmulo de actividades? ¿Qué queríais reflejar a la hora de diseñar un programa tan ambicioso como este? Supongo que la intención. La intención básica es eh, promover en general el conocimiento de la arquitectura, mm. pero eh, lógicamente vivimos en una ciudad concreta, en una provincia concreta, y queríamos pues, poner el acento en la arquitectura realmente existente, la que se ha hecho en los últimos años en Málaga y también la que, la que está patrimonializada, la arquitectura tradicional, histórica de la ciudad y de la provincia. Mm. Esto, bueno parece que sería básico en cualquier evento en cualquier otra ciudad como los que habrá esta semana de arquitectura pero en Málaga es especialmente necesario porque siempre hemos detectado una falta de aprecio del malagueño hacia lo suyo no solo en arquitectura sino en general como forma de ser Entonces, el tópico dice que Málaga es una ciudad poco atractiva poco interesante y que queremos pues ir enseñando uh -huh. las bellezas no tan escondidas que la ciudad tiene uh -huh. lo... y en este sentido yo creo que María Eugenia podría aportar bastante como autora. Eh, sí eh, yo mm, me gustaría comentar que yo hice una guía de arquitectura de málaga mm. para la junta de andalucía que la verdad es un libro precioso <laughs> y mm, era curioso porque cuando yo saqué la guía mucha gente de málaga me decían mmm, yo no sabía que Málaga era tan bonito eso es lo que pasa o sea mm. que realmente Málaga es una gran desconocida mm. pero no para el que viene de fuera porque el que viene de fuera flipa que es lo que dicen pero es que flipa total mm. pero el, el, el malagueño de verdad no valora la arquitectura como arquitectura mm. de su ciudad nos falta a lo mejor y yo que les nos contaba a, mirar, a ellos ¿no? que en Sevilla tú siempre te puedes encontrar dos sevillanos mirando a la giralda no embelesada y tú enseñas en Málaga una foto de la torre de la catedral y habría mucha gente que no sabría reconocer. Sí, te dice que la o sea cima que, que, que falta un. Yo creo que parte. es muy importante, muy importante que la gente conozca la ciudad que tiene uh -huh. porque mm, conociéndola es como puedes valorarla bueno, y, y que nos enseñéis a mirar que lo que lo que comentaba antes que ¿Qué? es diferente mi, perspect mi perspectiva uh -huh. como ciudadana la que puede tener un profesional uh -huh. ¿no? que sabe más de, de, de las tripas de ese edificio claro. o del origen de ese edificio. ¿no? Mm. En ese es? sentido, es muy interesante la visita a los museos que están mm. incluidos dentro del programa de visitas, tanto, tanto el Picasso como el Thyssen o el, el centro. A la visita <laughs> a los museos, edificios. Sí, De arte contemporáneo, claro, porque el, el visitante estándar de un museo va a mirar mm. la colección y le pasa muchas veces desapercibido al contenedor. Uh -huh. En este caso, pues me, hemos preparado visitas con recorridos que, aunque van pasando por dentro de los cuadros, porque es difícil no hacerlo en un sí, museo, pero se van fijando, en como tú decías, en las tripas, en, la, en las comunicaciones, uh -huh. en, lo, en los espacios que, que se han generado, tanto en edificios rehabilitados como en los de nueva planta. Sí, sí. Bueno, y, bueno, sobre todo, que nos cuenten qué era claro. antes, no qué era el que qué era... Bueno, sí, sí. eh, sí. en ese sentido, Rafa Roldán, cuando explica... El, el museo suyo el Tissen, um, insiste mucho en que él quiere que el visitante esté presente en el sitio donde está y que por eso hay muchos sitios por donde se puede asomar por uh -huh. donde realmente puede tener conciencia de que está no solamente está viendo una colección del uh -huh. 19 está en una ciudad um, concreta entonces eso um, es cosa que hay que apreciar en los edificios que um, hay que, que verlos más. Uh -huh. eh, supongo que la intención es conocer una serie de edificios concretos, pero también acercarse a la ciudad en su conjunto y a cómo ha evolucionado. Hay una actividad que yo destacaba antes también, que es ese paseo de tiendas, que va a desarrollar un arquitecto, concretamente eh, Francisco González. Eh, parece una tontería, pero el diseño de la ciudad eh, lo conforman sus edificios, sus locales, sus locales de ocio, y las tiendas están llegando a un nivel espectacular. Sí, naturalmente. Y eso, el mismo Francisco González, cuando estuvo en el programa anterior aquí, uh -huh. junto con Rafael Roldán, Alejandro Vicens y Oscar Ortega, ellos eh, afirmaron, o fue una cosa en la que todos estaban de acuerdo, era que, que se tiene que construir el patrimonio actual. ¿no? Uh -huh. Y desde luego, eh, construir el patrimonio actual también es construir el patrimonio cuando uno hace una reforma de una tienda, una reforma uh -huh. de un bar. ¿no? Claro. y eso al final conforma el patrimonio de la ciudad y yo creo que será una oportunidad para los ciudadanos poder bueno será un privilegio el que el que Paco González les pueda digamos desvelar algunas de las claves eh, en el, del diseño de sus tiendas ¿no? uh -huh. eh, hay más cosas en las que me quiero detener hay un curso de hormigones de alta prestaciones para edificación en altura sí es un curso <coughs> Destinado no solo a arquitectos, también a otros profesionales que estén interesados en, en el tema, ¿no? sí. que patrocina Italcementi, funde, eh, financiera y minera. Uh -huh. Y bueno, es un tema muy de actualidad en arquitectura, naturalmente. Se han hecho recientemente, en Málaga tenemos eh, el tema de las, de las torres de, de la térmica que uh -huh. se plantean. Y entonces, es un, tiene una vocación formativa eh, digamos, para tratar de explorar nuevas soluciones y nuevos materiales. Uh -huh. eh, sobre todo hormigones eh, para edificios en altura. Uh -huh. eh, dentro de la programación, eh, la señora María Eugenia tiene una destacada eh, tarea. Que es el acto sí. de reconocimiento colegial que el colegio de, de oficial de arquitectos le va, le va a hacer, ¿no? le va, le va a dar. Eh, Está bien sí, que me lo contéis eh, vosotros, como decíamos antes, sí. <laughs> que no sea si ella sola la que para la no charla. Sí, bueno, en realidad, en realidad no, no es tanta tarea porque ya ese día solo tiene que ponerse mona y recibir la distinción. La <laughs> tarea ya bien. ha hecho bastante claro. durante su carrera durante por su eso. Carrera, se, se la distingue. Sí, no es la primera, la primera vez. Hace ya tres años con este que, que se está distinguiendo cada año con ocasión de la Semana de la Arquitectura a un, a un colegiado por por, el, por su carrera en general los primeros fueron si no me equivoco Guillermo García Pascual y Francisco Peñalosa uh -huh. eh, el acto en sí es un acto interno colegial abierto al público pero más íntimo del colegio digamos que se, se recordarán los, los puntos más destacados de su carrera en el caso de María Eugenia eh, queremos celebrar eh, la doble vertiente del arquitecto como ejercicio privado, uh -huh. de proyectista y creador de, de, de espacios y de edificios, y también de arquitecto de la administración. Porque tiene una labor destacadísima durante muchos años en el, el tratamiento el pionero de, de los centros históricos, no solo en Málaga, sino en general, eh, tiene una presencia importante en, en, en simposios y en uh -huh. reuniones de este tipo. Eh,